Bueno, cuando en todos los medios de comunicación de Guanajuato se debatía y se difundía la noticia del inicio de la semana con dos atentados del crimen organizado que marcaron una jornada sangrienta, una jornada negra en este inicio de semana, el asesinato de un jefe policíaco de Celaya ocurrido cuando salía de su domicilio rumbo a una reunión que tenía aquí en Silao, en el puerto interior, y cuando también se sabía que en la madrugada había sido masacradas 8 personas por un comando armado en Abasolo, donde también se encontraba una mujer funcionaria pública de la Policía Municipal allí en Abasolo. Fue convocada una rueda de prensa en Palacio de Gobierno. Todos pensábamos que el gobernador iba a abordar el delicado tema de la inseguridad que ha venido creciendo en Guanajuato. En León, por ejemplo, el mes cierra y todavía faltan algunas horas con 30 homicidios, prácticamente uno por día. Pero no, la sorpresa fue que en la rueda de prensa se encontraban presentes el secretario de Desarrollo Social, todavía lo era, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, y otro personaje, el subsecretario Gerardo Morales Moncada. Ahí ya se supo lo que iba a pasar. Miguel Márquez estaba aceptando la renuncia de Diego Rodríguez Vallejo, quien había pasado un fin de semana pues intensamente polémico por el reportaje publicado el pasado viernes en el diario AM, donde se ponía en evidencia la clara tendencia de que al programa de desarrollo social Impulso estaba siendo utilizado para promover su imagen, y se mostraron pruebas contundentes de ese tema en tabletas electrónicas donde se difundía una entrevista realizada por la cadena CNN en una gira de Diego Sinoé por los Estados Unidos antes de practicar una encuesta sobre el tema de desarrollo social. Es decir, se trataba de recordarle a la gente quién era el secretario, esto con la obvia finalidad pues de posicionar su nombre y su imagen. Bueno, pues después de ese fin de semana, donde hubo pronunciamientos de diverso tipo del sector empresarial, de otros partidos políticos, de opinantes en los medios de comunicación, todo en torno a que era criticable el uso de recursos públicos para promover un proyecto político electoral tipo personal. Bueno, esta mañana en Guanajuato era día feriado, no se trabajaba por ser el día en que se celebra la fiesta de la cueva de San Ignacio de Loyola, 31 de julio. Se convocó esta rueda de prensa donde Diego Sinoé Rodríguez Vallejo presenta su renuncia. Más tarde se sabría que ya abiertamente lo hace para buscar la candidatura a gobernador del Partido de Acción Nacional, para lo que tiene que esperar todavía que se definan tiempos y reglas. Carmen Pizano, que viene llegando de vacaciones, la toma este remolino por sorpresa ahí en Guanajuato capital. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes. Día de hoy, Palacio de Gobierno, estaba terminando un evento en la Alhóndiga de Granaditas de Destrucción de Armas con el secretario de Gobierno Gustavo Rodríguez Junquera, donde se habló un poco sobre este tema del asesinato del director de policía de Celaya, y después cuenta, ahí están, conociendo algunos detalles, cuando empezaron a convocar a la conferencia de prensa Palacio de Gobierno. De entrada, todos creímos que se trataría para hablar sobre el tema de la seguridad, porque, bueno, la ola de violencia que ya comentaba, ¿no? Las discusiones en el Abasolo, y bueno, también el asesinato del comandante de la policía de Celaya. Estuvimos, se convocó por 11:45 de la mañana, más o menos como a esa hora nos dieron acceso a Palacio de Gobierno, y cuando llegamos a las oficinas del gobernador, a su sala de juntas, se nos estaba recibiendo Miguel Márquez Márquez, y detrás de él estaba Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. También estaba ahí recibiéndonos el director el coordinador de comunicación social, Enrique Avilés. Entonces, en ese momento supimos que ya no se trataba de hablar del tema de la seguridad, sino algo relacionado, y posiblemente, bueno, lo que ya se confirmó minutos más tarde, la salida de Rodríguez Vallejo del gobierno estatal. La conferencia de prensa inició poco después de las 12. Y bueno, empezaron a hablar sobre los avances que se ha tenido en materia de desarrollo social en Guanajuato con la millonaria inversión. Un rapidísimo resumen, ¿verdad? Perdón. Diego hizo una especie de mini informe. Perdón, estoy un poco enferma, pero... No te preocupes. Primero el gobernador habló y el gobernador fue el que aventó las primeras cifras. Ahí estábamos transmitiendo con la red de Wi-Fi de Palacio de Gobierno, pero como estaba muy muy deficiente, pues bueno, ahí por ahí se me cortó un poquito y luego ya lo retransmití con,
con el internet por teléfono, y luego ya es cuando empieza a hablar Diego sobre, y hace este mini informe sobre los logros de un año a un año de que se puso en marcha el programa Impulso Social. En ese momento la rueda de prensa fue muy ambiguo, solamente dijo que bueno, iba a seguir un proyecto personal, uno de los más importantes, y que iba a ser para trabajo o en beneficio de los guanajuatenses. Ya suponíamos, bueno, que era para buscar la candidatura. Más tarde, a través de sus redes sociales, escribió y confirmó que se separaba o renunciaba de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, buscando la candidatura a la gubernatura del estado para el próximo año. Sin que haya convocatoria, Carmen, esto es importante, porque Diego fue muy insistente, lo dijo muchas veces, no una ni dos, quizás dos decenas de veces, que él no estaba pensando en eso, que él estaba pensando en su trabajo de apoyo a la población más marginada de Guanajuato, y que cuando el partido convocara, él analizaría la posibilidad de buscar o no. Así ¿no? es, Arnoldo. Y seguramente ya la presión que tú comentabas del fin de semana de actores al interior del PAN, uno de los más críticos, bueno, pues el senador Fernando Torres Luciano, señalando este manejo... Pues te voy a corregir, ¿eh? Creo que más crítico que Fernando Torres Graciano fue, por ejemplo, Gustavo Gurayev, del Consejo Coordinador Empresarial de León, que fue mucho más contundente. Bueno, sí. ¿No? Ajá. Sí. Que eso yo creo que le preocupó más a Diego. Pues sí, porque el Consejo Coordinador Empresarial ya también hacía este pronunciamiento. Pero bueno, ya hoy se da a conocer esto, Arnoldo, de la salida de Diego, que ya se veía venir. Ya era poco sostenible la permanencia de Diego en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, porque también las reglas marcadas por el Instituto Nacional Electoral, estaba leyendo hace unos días, que sacaron unos lineamientos que entrarán en vigor a partir del día que inicia el proceso electoral. Es decir, aquí en Guanajuato, el día 8 de septiembre, que es cuando se instala... No se recorrió a octubre, Carmen, por el hecho de que las elecciones van a ser en julio y no en junio, como estaba previsto. Así es, no, pero el arranque del proceso electoral se da con la instalación del Consejo, y esta va a ser el día 8 de septiembre, ya está marcado en el calendario electoral. En octubre, por ejemplo, el 7 de octubre, creo que vence el plazo para que quien pretenda reelegirse se lo notifique al Instituto Electoral. También, si mal no recuerdo, es el 7 de octubre el día que vence el plazo para que se notifiquen las coaliciones en el estado, para que los partidos políticos notifiquen coaliciones, pero el proceso arranca desde el 8 de septiembre. Entonces, bueno, ya eran pocos meses lo que le restaba a Diego, porque de lo contrario, si seguía manteniéndose en un estoy esperando las reglas del partido, bla, 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 y después competía, bueno, pues podría resultar contraproducente con estas reglas que emitió a través de lineamientos del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, comentarte que en los procesos internos arrancan en el mes de noviembre. Correcto. Entonces es cuando ya seguramente emitirá el Partido de Acción Nacional la convocatoria, y bueno, ya se verá si será a través de proceso, porque todavía hay que recordar, Arnoldo, que está pendiente este Frente Amplio Nacional y la posible coalición a nivel federal con otro del PAN-PRD, con el PRD, y que pudiera aterrizar o pudiera tener implicaciones en Guanajuato. Entonces, bueno, va a estar el panorama perdón, muy interesante, y estaremos muy pendientes de ello. Por lo pronto, hoy se da a conocer esa información. Después hay un pequeño mensaje del nuevo secretario de Desarrollo Social y Humano, Gerardo Moncada, que también hay que mencionar, Arnoldo, Morales Moncada es un buen operador o uno de los operadores dentro del PAN, y que bueno, ahora ya asume la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Él venía, antes de ser subsecretario, venía de ahí, de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Después lo cambian a CDESHU, y es cuando empiezan comentarios de que estos cambios dentro del gabinete eran precisamente para encaminar a Diego hacia la candidatura. Y bueno, ahora ya queda Morales Moncada al frente de este proceso, perdón, al frente de la Secretaría de Desarrollo Social. Cercano colaborador de Diego, digo, ahí no se da un cambio muy grande. Efectivamente, Arnoldo. Entonces, bueno,
ya se hace efectivo a partir del día de hoy esta renuncia. Quisimos entrevistar al gobernador, lo quisimos lanzarle algunas preguntas al gobernador durante la rueda de prensa, pero bueno, se levantó y se fue, ¿no? Insistimos y abandonó Palacio de Gobierno para irse a un evento al municipio de León. Tampoco pudimos platicar con Diego Rodríguez Vallejo y este... Pero Diego está citando una rueda de prensa. ¿Perdón? Diego está citando una rueda de prensa, creo, en un rato más. Sí, creo que estaba como para la 1:30, ¿no? Para León. Esto me lo comentaron, estaban en Radio Pasillo dentro del Palacio de Gobierno, una posible rueda de prensa con Diego Sinué en el municipio de León. Creo que ya está convocada, Carmen, sí, la cubriremos acá. Y bueno, el gobernador Márquez, importantísimo preguntarle, y lo haremos en cuanto podamos en alguno de los eventos que tiene. Ya no sobre esto, no sobre la política, sobre la seguridad, porque lo que ocurrió hoy es absolutamente brutal. Un jefe de policía tras el que iban directamente y la masacre de Abasolo, ¿no? Creo que rebasa cualquier situación que hayamos visto antes. Efectivamente, Armando. Entonces, sí, porque aquí no permitió ninguna pregunta ni del tema Diego Sinué, ni del tema de la seguridad en Guanajuato. Entonces, bueno, pues era importante poder abordarlo. En el evento creo que está entregando escrituras o algo así en el municipio de León. Vamos a estar atentos. Diego ahí solamente dijo que va a trabajar por los guanajuatenses. Más tarde, como tú bien lo señalas, explicó que sí buscará la candidatura. Se le viene un impas muy grande a Diego Rodríguez Vallejo. Es el mes de agosto, de septiembre, octubre y probablemente incluso noviembre, pues en la indefinición. Si hace precampaña, pues malo, porque eso le podría ser observado por sus adversarios, por sus contrincantes internos. El proceso no está definido. Si gasta recursos de cualquier índole, incluso personales, le contarían ya para el proceso. Se ve una etapa complicada. Él no pensaba renunciar hasta más adelante, según había dicho siempre. Creo que lo forzan las circunstancias de lo que se hace público la semana pasada, esta evidente utilización de recursos públicos para promover su imagen. Así es, Armando. Y bueno, pues hasta aquí la información más relevante de Guanajuato. Ya vamos también a la celebración del Día de la Cueva en Guanajuato. Veremos también a quién envía de representante al gobernador Miguel Márquez Márquez. No va a estar él, ¿verdad? Que no haya ido el Día de la Cueva, porque el cuestionamiento seguramente que se tendrá que hacer es la declaratoria, ¿no?, de estos cerros de Guanajuato. Veremos a quién envía de representante a esta festividad. Muy bien. Estamos muy atentos a todo lo que ocurre, Carmen. Muchas gracias, como siempre, por tu información oportuna y mejórate de la garganta. Muchas gracias, Armando. Hasta luego. No te asolíes tanto. Buenas tardes. Yo voy a una pausa. Regreso en un momento.